Buenas, ¿cómo andan? Espero que muy bien y como siempre con todas las ganas de viciar. Bueno, después de dos gameplays de MS2, como fueron Commander King 1 y Duke Nukem 1, que la verdad que la pasamos re bien haciendo eso, ahora pasamos a las consolas. Y si encima esa consola es la Sega Genesis, mejor todavía. Y hoy vamos a jugar a un clásico no tan bien reconocido como yo creo que debería, aunque fue muy bien recibido por la crítica de aquella época, y al cual hoy le vamos a dar una oportunidad para ver si puedo, ¿por qué no?, pasarlo completito. En esta nueva edición del Reto Retro, vamos a jugar a Quackshot. Este juego apareció en mi video de 10 videojuegos injustamente olvidados, y que bueno, para quienes lo tuvimos en nuestra infancia, como fue mi caso, le guardamos un enorme cariño, al igual que la misma consola en la que salió. Quackshot es un juego que salió en 1991 para la Sega Genesis o Mega Drive, como también se la conoció, protagonizado por el Pato Donald. De hecho, Quackshot es un capítulo más, por así decirlo, dentro de la serie de videojuegos de Disney que salieron para esta consola, como por ejemplo Castle of Illusion, por ahí uno de los más conocidos de este grupito de juegos. En Quackshot controlamos, como ya dijimos, al Pato Donald en una aventura por el mundo que es una especie de parodia de Indiana Jones. De hecho, lo van a ver que hasta está vestido de manera muy parecida. Y como dijimos, en esta aventura Donald va a recorrer el mundo para encontrar un gran tesoro y de paso salvar a su sobrino. Quackshot tuvo muy buenas críticas en su momento, de hecho es considerado como uno de los grandes juegos de la consola. Y sin embargo, es raro que se lo mencione mucho, es como si lo conociera la prensa especializada o tuvo fama en su momento, pero después como que quedó medio en el olvido o tapado por otros grandes clásicos de la Sega Genesis, que bueno, muchísimo. Un juego muy divertido, muy muy entretenido y que bueno, la verdad que es uno de mis favoritos de la Sega Genesis. Yo lo tuve en cartucho cuando tenía mi Sega Genesis de chico y la verdad que lo amaba. Así que bueno, no demos muchas más vueltas. Si no lo conocían, genial, lo van a conocer ahora y por supuesto ojalá que lo jueguen después de ver este video. Y bueno, antes de arrancarlo, de siempre, ya lo saben, le dan me gusta al video, lo comparten, se suscriben al canal, que nos ayudan un montón, y nos dejan en los comentarios qué otros juegos, de consolas, de PC o lo que sea, les gustaría que juguemos en próximas ediciones del Reto Retro. Ahora sí, basta de cháchara, a jugar. Vemos nuestro héroe pato, el Pato Donald. Daisy contra Huey, Dewey y Louie. Goofy también. Rico. Bueno, varios personajes de por ahí. Si algunos de ustedes veían la serie de DuckTales, capaz que se acuerdan o tenían los VHS, las películas y demás. Y ahí está. Quackshot. 91. Y ahí está. Un día Donald se encontró un viejo libro en el estudio, en la biblioteca del tío Rico. El título del libro era El gran tesoro pato del rey Garusia. Perdón, estoy medio trabado. De acuerdo con el libro, Garusia fue una vez el líder de un gran reino pato. Reino de los patos, ¿no? Justo antes de morir, el rey Garusia escondió su más preciada posesión en una locación secreta. Guardado dentro del libro, Donald encontró un mapa que mostraba pistas de dónde podía estar este tesoro. ¡Guau! Exclamó Donald. Si pudiera encontrar ese tesoro, un tesoro como ese, sería tan rico como el tío Rico. Y atrás, ahí lo vemos. Pete, ¿no? Pero uno de los chachos de Pete, digamos, de la banda de Pete, estaba espiando desde la ventana y vio todo. Donald tomó el mapa con él y empezó a, como que enfiló para la casa, ¿no? Empezando a preparar todo. El lacayo de Pete persiguió a Donald y al el mapa del tesoro. Bueno, la cuestión ahí que justo Donald llegó a ver en el camino una alcantarilla y la saltó, pero el otro no llegó a verla y se cayó de lleno, como podemos verlo ahí.
Donna se llevó a Huey, Dewey y Louie en el aeroplano para salir de viaje directo a buscar el tesoro. Pero justo entonces apareció Daisy, enojadísima. Donald, ¿a dónde te estás? ¿A dónde te vas? Se supone que ibas a ir a mi casa para la cena hace una hora. Daisy, algo muy importante apareció, algo que surgió. Me voy a buscar algo especial para ti y cuando vuelva va a ser una sorpresa. Donald, espera, vuelve. ¡Donald! Donald y su sobrino se salieron, despegaron en el aeroplano, dejando a Daisy furiosa atrás. Unos momentos después, la banda de Pete salió detrás de ellos en otro aeroplano. Y así empieza nuestra aventura. Como podemos ver, tenemos el mapa del mundo y van a ir apareciendo, se van a ir desbloqueando según como vayamos avanzando distintas locaciones, ¿no? Y así vamos a tener que ir encontrando algunas pistas. Vamos a empezar en Duckburg, que es como la ciudad donde viven ellos, para ir viendo el juego. Juego de las formas. Nuestra arma es esta curiosa pistola de sopapas. Atascadores, como le quieran decir. Que podemos mejorarla, por supuesto. Nos va a dar como distintas habilidades, por así decirlo. Nos van a desbloquear un montón de... Uy, porque hace mucho que no lo juego, me estoy reacostumbrando a los botones. En un momento de furia. En estos momentos arrasamos con todo, esto está buenísimo. Dura unos segundos nomás, pueden ver. Pero bueno, a veces nos puede servir. Ahí llegamos, ¿eh? No puedes seguir más allá de esto sin las herramientas adecuadas para trepar las paredes. Bueno, ya que ya sabemos que por acá no podemos avanzar. Cuando aparece este banderín, es el final de un nivel. Y fíjense que ahí abajo, en la esquina, está como titilando el icono del banderín. En ese momento hacemos un de pausa. Vamos a ver que tenemos acá nuestro inventario. Acá en este momento está vacío. Fíjense que dice usar, mirar, demás. Vamos a tener la posibilidad de mirar algunos objetos. Pero también está esta opción que es llamar al aeroplano. ¿Qué botón? Ahí está. Y en ese momento salimos. Podemos irnos a otra locación. Para después, cuando tenemos las herramientas adecuadas, como decía ahí, volvemos. Así que vamos a ir a México. Una cosa que aparecía siempre en las muy buenas críticas que tuvo este juego cuando salió en el 91 fue el tema gráfico, ¿no? Que elogiaban la calidad de los gráficos, y yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo en que tenían razón. La verdad que muy muy buenos están los gráficos. Ida. Sacar todo esto. Ay. Bueno, eso es porque, como les dije, me estoy acostumbrando de nuevo a los botones. Hace tanto que no los juego. Ustedes saben, ustedes que siguen el canal desde hace tiempo, saben que yo tengo una Sega Genesis, Apertech. También hice un video justamente analizando, por así decirlo, esta compra. Y en el cartucho que... juegos que venía con la consola, está este juego. O sea que, bueno, a mí me alegró un montón saberlo cuando lo compré, porque este es uno de mis favoritos. Pero claro, no estoy jugando desde la consola, claramente. Estoy jugando el emulador, entonces estoy jugando con un joystick de PC y los controles son distintos. O sea, los botones están como ubicados de una manera distinta. Me acostumbré a la versión de la Genesis, ¿no? La que estoy usando en la consola que tengo. Entonces, por ahí, si tengo
muertes boludas como las de hace un rato, ya saben por qué. En acá llegamos. Donald, ¿no sabes que es necesario una llave especial para entrar en las ruinas? Un equipo de exploradores volvió a Dogborn, de donde vinimos, con ella. Se llama la llave del héroe. Muchas gracias, dulce señor Richard. Bueno, ya nos dio esa pista, así que en vez de irnos a Transilvania, que es el otro, la otra locación que nos aparece, vamos a volver a Dogborn. Hey, ¿has visto la llave del héroe? La tengo justo aquí. ¿Eres un héroe? Estoy tratando de hacerlo. Entonces, llévatela. Buena suerte. Ya tenemos la llave del héroe. Si vamos a el menú, ahí lo ponemos. Ahora no podemos usarla ni nada, pero ya sabemos para qué sirve. Vamos a México y vamos a entrar en las ruinas. Ahora puedes abrirla. Ponemos ahí, tiene la puertita. Usa. Ahí se abrió. También hay una forma de movimiento que es agacharse y presionar el botón de salto. Yo lo hago varias veces para que lo haga como de una vez. Una sola vez, hace este como movimiento deslizante que a veces van a ver que lo voy a estar usando de bastante. Y ahora así como Bambo, es decir. Lo justo. Eso que ven ahí es pues también un arma que tenemos. Yo generalmente no la uso, que es una pistola pochoclo, ¿no? No la uso mucho. Que probablemente no me vean usarla. Gameplay no tengo la costumbre de usarla. Bueno, por ahí después la usamos para probar a ver qué tal. Para mostrarles cómo es. Ahí sí. Goofy. Donald. Qué bueno verte. ¿Y qué estás haciendo aquí? Ah, mirando un poquito. Encontré esta nota extraña. No sé qué hacer con ella. ¿Quieres? Adelante. Y encontré esta cosa graciosa, ¿no? De sopapa, ¿no? Sopapa graciosa, ¿no? Tal vez si la disparas contra las paredes y cosas así, puedas llegar a lugares más altos. Y Jairo en Duckport estaba buscando un techo. Y ahí tenemos, fíjense que nos cambió el color de la sopapa y esta es la que nos permite trepar. Fíjense, esta, ¿ven que no desaparece al toque? Lleva. Esta nos va a servir para volver a Duckport y poder ir a donde antes no podíamos, ¿no? Es así el juego, ¿no? Es como ir también buscando todas las herramientas, por así decirlo, que nos hacen falta para poder completar la búsqueda. Realmente que no todas las armas o cosas así, por así decirlo, son solamente las sopapas también. Burbuja que nos sirve bastante. Sería la burbuja, pero bueno, sí, sirve. Ya lo van a ver. Quito, que me arreglo.
Ahí. No importa, porque acá ya terminamos, así que... rapidito. Y volvemos a Duckburg. Mira. No pueden llamar al aeroplano en cualquier momento. Tiene que estar titilando el icono del banderín. Si no, no lo pueden llamar. Ahora ya que ya no está más Shiro ahí, así que ya tenemos lo que tenemos que hacer. Ah, y ahí va. Muy bien. No pensé que estaba más aquí. Exacto, como ustedes pueden ver el cortocircuito ahí, obviamente que no. Daña y no podemos. Vamos, ahí. Cuidado. Donald, justo la persona que quería ver. ¿Te gustaría probar mi nueva invención? Pues dale, ¿por qué no? Ahí está justo lo que les decía, es la pistola de burbuja. Cuando la usas... sí, cuando le disparas explotan burbujas. Cuando lo básico, bueno, acá la tenemos. La van a ver para qué sirve. Ahora obviamente no nos va a servir de mucho, pero... no importa porque nos va a servir ahora, justo ahora donde tenemos que ir, que es Transilvania. Es el único lugar que nos quedaba con... raro, por así. A los dos primeros, México y Duckburg. No tenemos más nada que hacer, ya hicimos todo lo necesario. Esa parte, por así decirlo, del juego la hemos completado. Ahí. Ya podemos. Pero claro, y seguimos adelante. Transilvania. Ya vamos. Bueno, pero... vamos con ahí. Vamos. Mira, no, como para recuperar también la vida que perdí de manera tan estúpida al inicio. Famoso castillo de Drácula. Claro, se convierte en Castlevania en este juego, ¿no? A este fantasma, fíjense, destruye la pared con las burbujas. Claro, ustedes dirán, las burbujas, ¿cómo? Esperen que esto yo salto. Cambiamos y fíjense, estas paredes así que se ven como más, más claritas, grises, esas son las que se destruyen con esta nueva arma. Acá no es necesario, no nos va a servir, pero ya sabemos. También se destruyen estos barriles. Ahí va.
que nos sirve para este tipo de... Okay. Okay, y ganamos otra vida. Rápido. No se preocupen, no es que perdí. Había que hacer eso. Había que hacer eso. Así que ese bloquecito no se movió. ¿Qué? Primer jefe, donde pátulas podríamos decirle, material, ¿no? Pátula. Así que abra su capa, le disparamos. Bien, ahí está. Donald encontró el verdadero mapa del tesoro. Vamos todavía.
seguramente, y ahora se van a habilitar seguramente más. Ahí están. Bien, se nos habilita. Un barco vikingo ahí en costa de Noruega, como podemos ver. Egipto. Bueno, más para allá, que es ahí, que es Marajá, ¿no? Hacia la India. Y el Polo Sur. Vamos a ir primero a Egipto. Obviamente no lo tomen tan literal, ¿eh? No es que tienen que seguir sí o sí los pasos de la misma manera que estoy haciendo yo. Se puede ir haciendo que les vaya saliendo, ¿no? Para ahora, ¿quién me para ahora? Y por eso llegué justito, mira, fíjense que rápido hasta el final. La puerta está cerrada y no puedo entrar. Ya vamos a encontrar cosas. Y ahora nos vamos a la India. Y seguimos para allá. Serpientes, tomamos té. Esto es bien Donald, ¿no? El momento así de furia que se vuelve loco. Wow, este es el Gran Palacio Maharajá. Vamos a entrar, casi se puede. Ofrezco un desafío. Si puedes, puedes vencer al tigre en el patio, te voy a recompensar con esta lágrima de la esfinge. ¿No? Aceptamos el desafío entonces. Acá es un pequeño laberinto. No sabría decirles exactamente si hay una forma específica. Yo voy a hacer más o menos como me acuerdo. Que puedo tardar más o menos en llegar. Ir. Ahora veremos qué tal nos va, ¿no? Bueno, me terminó saliendo. Estamos avanzando un poco más. Aparte, evidentemente estaba bien porque veníamos avanzando. Ah.
cualquiera de las dos puertas nos traía para acá. Y venimos bien. Aquí tienes Lágrima de la Esfinge. Bien, entonces eso ya por su nombre, medio como que nos da a entender a dónde tenemos que usarlo, ¿no? Vamos a llamar aeroplano y por ahí lo vieron medio fugazmente. La reliquia, nos vamos a Egipto. Claro, que no habíamos visto en este mapa verdadero acá, dice, fíjense que dice 1, sol, 2, luna, 3 estrellas. Ahora van a ver qué significa. Abrimos, podemos seguir adelante. Parece que está suelta. Obviamente. Caso para la parodia de Indiana Jones no será una roca, pero tenemos estas los de fuego que nos van persiguiendo por este caso.
salto de fe. Siempre la primera vez cuando no sabes, te la comes esa. Bueno, acá hay que prestar atención. Fíjense, estos. Acá, ya sabemos cómo tiene que ser. Uno. Que no hizo nada. Bueno, acá voy a perder, perdón, porque. ¿Qué? Vieron que están estos paneles. Ahí vemos el sol. Vale, de nuevo, ¿no? Uno, sol. Dos, luna. Tres, estrella. Una. Estrella. Dale, dale. Justo, justo. Bien, encontramos algo. El cetro de Ra. Cerca, ¿eh? He olvidado que para activarla la que no, había que saltar. Bueno. Y hablando de cosas de Indiana Jones, ¿no? Por supuesto, una sí tiene que haber, ¿no? Tengo acá. Está. Vamos. Acá ya terminamos, entonces. De Ra. Nos vamos al barco vikingo, parece. Tira para allá y nos queda el polo sur. Ahora vienen con bombas. Como... se pudrieron, Donald. Yo era el capitán de este barco, pero ha sido, digamos, atrapado por los monstruos, ha sido como tomado por los fantasmas. Si me lo devuelves, puedo darte un diario vikingo que te ayudará a encontrar el gran tesoro pato. ¡Apa! Por supuesto, lo voy a hacer, sí. Lo llevo. Por favor, entra en el barco y desastre de los fantasmas. ¿Pero podemos entrar? No. Nada. Ah, sí, ya está. Pero plano y vamos a ir al polo sur. Realmente necesitamos una llave y la vamos a encontrar acá. Los secuaces están todos abrigados ahora. Y claro, imagínate. Mira, hay una llave congelada en el hielo. ¿Cómo la saco? Sabemos cómo la sacamos. Lo de Ra. Llave viking. Ahí tenemos para entrar al barco. Y volvemos. Dale que va.
repetir lo mismo, por favor entran en el barco y deshazte de los fantasmas. Y que ahí va. Salto, ahí tenemos que darle la cabeza. No saben ese pequeño dato que acaba de hacer ese lugar por el que me metí, pues ahí están dando vueltas hasta darse cuenta. Sin que nos ataquen lo más mínimo. Vamos, vamos. Te deshiciste de los fantasmas. ¿Qué deshiciste? Mira, me deshice de los fantasmas. Estoy leyendo mal. ¿Me puedo devolver el diario? Lo siento, pero para decirte la verdad, en realidad no lo tengo. ¿Qué? Nos prometió un diario y no lo tenía. Pero una vieja leyenda dice que está escondido en el hielo del Polo Sur. Tal vez esta sopapa vikinga te ayude. Mira, los vikingos tenían sus sopapas y todo. Te puede ayudar a volar atrapando cosas en el aire. Tenemos sopa verde que nos sirve para eso, ahora van a ver. También se puede usar para las paredes, que es la misma función que la sopapa roja. Pero en este caso ahora van a ver para qué sirve. Volvemos acá y no tenemos más nada. Acá. Ahí va, ahí podemos controlar esto. Claramente sin esto nunca íbamos a poder cruzar esta parte del polo. Igual que las rojas, pero agregándole esta nueva habilidad, ¿no? De pegarse también a los amigos que vuelan. Alcanzarlo. Thank you.
Ahí está el diario, mira. Diario vikingo, vamos a verlo. Te juro aquí para leer, así que puede. Ay, los campeones. Donald, si quieres salvar a tus sobrinos, vas a tener que darme el mapa del tesoro y el diario. ¡Ayuda, tío Donald, ayuda! Está bien, toma, dámelo, dame a los niños. Pero la puta madre con lo que costó. Perdón, tío Donald. Apurémonos para ir al aeroplano. Carlos, que está detrás de ellos. Para el mapa, el diario. Y acá nos marca ahí un punto del Océano Pacífico. Uy, arrancamos con todo. Ahora, ¿estás? No, pegué justito. Uy. Pero me equivoqué de botón. Esto es como el stream, ¿no? Cuando terminamos en Twitch, pasan estas cosas, estas muertes boludas, estos momentos que venimos muy bien, suele pasar, así que es típico de ópera salvaje. Antes, canal. Felices. Una vida, justo había una vida ahí, así que genial. Recuperé la que acabo de perder de manera muy pelotuda. Y apurado, en realidad, de eso. Lo andará. Porque también una vez lo mostré en un stream, brevemente. Hay un juego, claramente no oficial, truchísimo, de Pokémon, para la Sega Genesis, que se choreó este nivel, pero descaradamente. Tiene un nivel extremadamente parecido. Bueno, de hecho no es el único nivel que tiene parecido a Quackshot. Lo plagió varias veces, se ve que los muchachos piratillas que hicieron ese juego les gustaba mucho Quackshot. Copiaron un par de niveles de manera muy, muy descarada.
Pepo, no me acuerdo. Esta. Uy, cómo me sale. Vos fliga. Sí. Terminar pasando. Qué tarado, como... Te devuelvo el mapa y el diario de Gringo. Uy. Te vi. Esto de acá los podemos olvidar, no pasa nada. Creo que tenemos que hacer. Claro que el jefe ahí está donde no. Y el bugear, por ejemplo. Y te hago así. La carga está bien. Voy a escuchar que le pegué. Yo digo, olvidarnos de los otros, no, bueno, por supuesto, porque hacen daño. ¡No, sobre! Justo trabado ahí la puta madre. No sabemos, no sé nada. Thank you.
¡Vamos! ¡Uy, por favor! Ah, no, pero nunca lo pudimos leer. Es el antiguo diario vikingo. El diario revela que el mapa debe ser como que dibujado en el agua. Ves que eso está hecho, la locación del verdadero tesoro aparecerá. Está en agua entonces. Ah, ahí está. Vamos a la gran isla de Toro Pato. En el Atlántico. Otro lado. Y acá está. En la otra línea. Oh, no, no, no. Espérate, se escuchó, ¿eh? Imagino que se habrá escuchado que apreté el botón. Esto, aunque les parezca increíble, es literalmente la última mazmorra, por así decirlo, de todo el juego. A estos muchachos. Lo bueno es que si pierdo mi última vida y tengo un continuo, zafo. Dando el tema. Parece que ya estoy, ya está el culo. Voy a zafar. Pero lo bueno es que con el continuo, valga la redundancia, continúo acá en esta mazmorra. O sea, no es que tengo que arrancar todo el juego de nuevo. Claramente iba a pasar. Bienvenidos. Pero bueno, no importa, no pasa nada. Ya tenemos esta última parte. Y hay que empezar desde todo pero
menos es acá, no es que tengo que empezar todo el juego de nuevo, porque ahí sí habría sido un fracaso de Reto Retro. tremendo. Menos fue acá nomás. Me salió bien esa. ¿Cómo puede ser que justo ahora ya empecé a jugar mal? Esta es la explicación básica del salto de fe, ¿no? Acá hay que esperar a que aparezcan. Esto es medio... Esto es muy hijo de puta, ¿verdad? Acá voy a perder un montón de vidas, por no decir todas, seguro, porque es medio suerte lo que hay que hacer. Saltás y recién al rato aparece... ¡Uy, jefe final! Sí, señores, señores, estamos con el jefe final. Esto va a ser jodidísimo si ya llegué con una vida sola. ¡Qué mierda! No sé cómo estoy. Y ahí escondernos primero de todos los bloques que caen. Obviamente que esos bloques que están ahí hacen daño. Esa es mi última vida, no tengo chance.
haciendo bastante daño, igual por suerte. ¡Ay, me cambió igual! Por favor, ¡no! Ah, no te puedo creer que caí. Ni una sola vez había caído ahí. Uy, mira, justito estaba a punto de agarrar. Eso. Por favor, te lo pido. ¡Sí! ¡Vamos! Pensé que no llegaba. ¡Vamos todavía! Al fin, nos dice la estatua ahí del fondo. Al fin, alguien que realmente se merece este tesoro. ¡Oh, Dios mío! Es solamente una placa de figura. Placa de piedra. Donald, qué bueno verte otra vez. ¿Dónde está mi regalo? Esto es el gran tesoro del rey Carusia. Ese es mi regalo. Eso es todo, una estatua, ¿qué crees? Una figurita de... Oh. ¡Ah! Estaba adentro, está una... Un collar de oro y joyas, gracias Donald. Claro, estaba adentro. Vieron que Donald no es muy paciente con estas cosas, después de todo lo que tuvo que pasar. Pero señoras y señores, ¡lo hemos logrado! ¡Vamos todavía! Pasamos otro juego más. Quackshot, juegazo. Juegazo, como habrán visto, no es muy largo. No es tampoco súper difícil. Pero bueno, la verdad que juegazo. Tenía muchas ganas de traerlo al reto retro, así que qué bueno que acá lo tenemos. Bueno, me encanta. Sigue pareciendo uno de mis juegos favoritos de la Sega Genesis, así que me pone súper feliz poder compartirlo con todos ustedes. Y bueno, gente, un nuevo reto retro superado. Vamos todavía. Como siempre, recordarles que le den me gusta al video, que nos dejen en su comentario qué otro juego quieren para un reto retro. Que se suscriban, lo compartan en todos lados, para, sobre todo para la gente que le encantan los videojuegos retro. Y estén atentos a la próxima edición del Reto Retro, porque seguimos con las consolas y en este caso nos pasamos al gran rival. Tuvimos con la Sega Genesis y para la próxima tenemos uno de la Super Nintendo. Todavía no se los vamos a decir. Pero por lo pronto, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo Reto Retro y nos vemos en la próxima edición de Ópera Salvaje.